gracias al esfuerzo de nuestros padres, nuestro ansiado viaje de promoción se inició entre risas y expectativas una tarde de primavera del año 2016. La movilidad preparada especialmente para nosotros recorrió Moquegua, Torata, Puno y al amanecer ya estábamos en la imperial ciudad del Cusco. Este es el lugar donde Manco Cápac fundó la capital del Tahuantinsuyo. Hoy recorremos sus calles buscando las huellas y evidencias de su pasado. Por ello, visitamos los museos para conocer y comprender el vasto proceso histórico cusqueño, desde sus orígenes más lejanos hasta la actualidad. Y aquí, en estos escenarios, nos damos un tiempo para tomarnos unas fotografías para el recuerdo. Y así pasó aquel día. Al día siguiente, muy temprano, partimos rumbo a Ollantaytambo. Y cuando el Inti brilló en el cielo, nosotros ya recorríamos aquel recinto arqueológico. Ollantaytambo es un recinto de gran importancia para el conocimiento de la cultura incaica. Aquí podemos distinguir las diferentes formas de arquitectura en un escenario fantástico. Sin lugar a dudas, son las muestras de arquitectura religiosa las más impresionantes. Allí está el Templo de las Ventanas y el Templo del Sol, junto a las cuales perennizamos nuestras imágenes. Y de Ollantaytambo abordamos el tren rumbo a Aguascalientes. Allí, sentados cómodamente en los vagones del tren, disfrutamos del itinerario descendiendo entre ecosistemas variados. Posteriormente, con gran entusiasmo, tomamos el bus a Machu Picchu y tras unos minutos admiramos aquella majestuosa imagen, el santuario histórico de Machu Picchu. El santuario de Machu Picchu es un recinto arqueológico ubicado a 2.490 metros sobre el nivel del mar, en el promontorio rocoso entre las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu, en la cadena oriental de los Andes del sur del Perú. Machu Picchu está inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Bajo la denominación de Santuario Histórico de Machu Picchu. A partir del 7 de julio de 2007, tras una relevante ceremonia mundial de selección realizada en Lisboa, Machu Picchu es una de las 9-7 maravillas del mundo moderno. Esto enorgullece a todos los peruanos y acrecienta más nuestra identidad y valoración de nuestra cultura ancestral. Si bien algunos documentos históricos sugerían que Machu Picchu habría sido una de las residencias de descanso de Pachacútec, actualmente se sostiene que Machu Picchu fue más que eso. Fue un centro religioso, político y administrativo. Fue un nexo entre los Andes y la selva, donde confluían entre 6 y 8 caminos. Esta visita será inolvidable para nosotros, pues junto a nuestros amigos
hemos recorrido este fantástico recinto. Finalmente, incidimos en la importancia de su conservación, pues como maravilla de la humanidad, debe estar exenta de todo deterioro para preservar sus elementos arquitectónicos, sus elementos líticos y su ecosistema único. Y después de nuestro paso por Machu Picchu, recorrimos también un tramo del Camino Inca, itinerario que siguió alguna vez a Irán Bingham hace ya más de 100 años. Ese día fue único y lo guardaremos para siempre. Nuestra travesía continuaba y aún nos aguardaba el Valle Sagrado. Tras la espectacular vista del Valle de los Incas, ascendimos hasta llegar a Pisac, un recinto arquitectónico fabuloso. Aquí, sin lugar a dudas, más allá de las muestras arquitectónicas, la fabulosa andenería crea la imagen perfecta enclavada en esa área andina. Recorriendo estos recintos, conocimos más sobre la cultura inca y al ascender a la cúspide nos pareció sentir ese misterioso contacto con el Hanan Pacha, el contacto con el mundo de los dioses ancestrales. Los entornos de la ciudad del Cusco guardan también valiosos testimonios de un gran pasado cultural. Esto es Tambomachay. Aquí hallamos evidencias de arquitectura inca donde destaca el sentido religioso. Arquitectura religiosa que testimonia el culto al agua. Esto es Kenco, alguna vez un recinto religioso de importancia, donde según algunas crónicas, el dios Huiracocha se presentó a Cusi Yupanqui para darle apoyo en la guerra contra los Chancas. Y de ahí visitamos Sacsayhuamán. Este recinto se halla próximo a la ciudad del Cusco y es un escenario amplio y con importantes muestras arqueológicas. Iniciamos nuestro recorrido por las chincanas o túneles, y de ahí a un gran escenario que según algunos investigadores fue un lugar del culto al agua. Escenario histórico, nosotros también disfrutamos de momentos divertidos. Sacsayhuamán es el lugar donde se sacía el halcón. Es un recinto ceremonial que se comenzó a construir durante el gobierno de Pachacútec, concluyéndose posteriormente. La amplitud de este recinto
produjo la admiración de Pizarro y sus hombres, quienes equivocadamente la consideraron fortaleza ceremonial. Actualmente los investigadores consideran que este lugar fue un recinto religioso donde se rendía culto a divinidades como el trueno, el sol y el agua. Al igual que desde Sacsayhuamán, desde el Cristo Blanco, lugar que luego visitamos, se obtiene una espectacular vista de la ciudad del Cusco y su entorno. Además, se puede divisar desde aquí cumbres como las de la Usangate, el Pachatuzán y el Cinca, lugares que se cree son habitados por apus o poderosos espíritus que gobiernan las cumbres. Antes de retirarnos de la ciudad imperial, disfrutamos de un paseo entre sus plazas y sus calles, y así llegamos a la Piedra de los 12 Ángulos y al renombrado barrio de San Blas, donde nos tomamos unos recuerdos en su impresionante Paccha. Partimos de la ciudad del Cusco una tarde de octubre y con nuestra movilidad parábamos en diferentes escenarios para capturar imágenes imborrables. Y antes de llegar a Oropesa, para degustar las riquísimas chutas, nos tomamos unas fotos en Piquimachay, antiguo recinto prehispánico. La tarde fue cayendo y descansamos en San Pedro. Al día siguiente, partimos rumbo a Puno, pero en el itinerario hicimos una parada en Marangani para visitar la antigua hacienda señorial, evidencia del asentado poder oligárquico en las tierras del Cusco. Pasando la raya, nos introducimos a la región Puno, la cual se presentó como una amplia extensión cubierta de ichu. Y tras haber degustado un plato de cancacho en Ayaviri, llegamos a Siyustani, un mágico escenario en el altiplano puneño. Los estudios arqueológicos realizados en esta área nos señalan que aquí se erigió un cementerio prehispánico que nos remonta a la época tihuanaquense, seguida de un desarrollo aymara y posteriormente una intromisión inca. Es decir, estas magníficas chulpas son construcciones funerarias que fueron hechas por tihuanaquenses, aymaras e incas en diferentes momentos históricos. Como lo dijimos, este escenario es mágico y misterioso. Minutos más tarde, llegamos a Puno, la ciudad del lago, y dirigiéndonos al puerto, abordamos un bote para recorrer un tramo del lago Titicaca. La aventura en Puno continuaría entre el lago, la Totora y los Uros. Somos los extraños. El contacto con los Uros nos permitió conocer aspectos de su cultura ancestral. Este pueblo desarrolla un modus vivendi en torno a la Totora y el lago. La Totora y el lago son los recursos vitales para los Uros. Aquella noche descansamos en el hotel y a la mañana siguiente visitamos la bella Chucuito, donde se guardan vestigios de un pasado prehispánico y colonial.
Pero entre los recintos, el más peculiar es sin lugar a dudas el recinto de Incahuyu o Templo de los Falos. Aprendimos aquí que estas muestras líticas, con impresionante sentido sexual, más allá de la simple apariencia, guardan una interesante explicación antropológica e histórica. Tras esta visita a una parte de la región Puno, iniciamos nuestro regreso a Tacna. Hicimos un corto pare en Larakeri y Cutimbo para despedirnos de esas vastas extensiones de Ichu y sus legendarias chulpas que nos observaban desde lejos. Pasando por la zona andina de la región Moquegua, paramos un momento en los entornos de Titire. Aquí pudimos apreciar la afluencia de las aguas termales y la formación de géiseres. Aquel día, el séptimo de nuestro itinerario, tras haber recorrido la geografía puneña y moquehuana, ya al atardecer nos aproximábamos a Tacna, satisfechos y cargados de anécdotas y experiencias de un viaje inolvidable. Este viaje ha sido único y lo hemos desarrollado con alegría y emoción. Debemos agradecer eternamente a nuestros padres por el gran esfuerzo que hicieron para darnos este bello regalo. Regalo que hemos de valorar y que nos compromete a no defraudarlos y empezar una vida madura llena de éxito. Este viaje nos ha dado la oportunidad de reconocer nuestras virtudes y falencias y nos ha unido más como compañeros. Hoy somos guerreros que pertenecemos a una hermandad, los inmortales del quinto año A. Hemos vivido momentos que el tiempo nunca podrá borrar y que guardaremos eternamente en nuestra memoria. Hasta siempre, compañeros inmortales del quinto año A. I can't fight this feeling any longer. And yet I'm still afraid to let it flow. What started out as friendship has grown stronger. I only wish I had the strength to let it show. And even as I wander, I'm keeping you in sight. You're a candle in the window on a cold, dark winter's night. And I'm getting closer than I ever thought I might. And I can't fight this feeling anymore. I've forgotten what I started fighting for. And if I have to crawl upon the floor, come crashing through your door, baby, I can't fight this feeling anymore. Baby, I can't fight this feeling anymore.